Bienvenidos a Gastronomízate. Hoy os invitamos a conocer las tapas de Gonzalo, un templo del tapeo elaborado en pleno corazón de Salamanca, en su espectacular Plaza Mayor. Las tapas de Gonzalo es el rincón más trendy de la ciudad y el favorito de un público joven pero exigente. La ubicación de las tapas de Gonzalo está en plena Plaza Mayor, enfrente de la fachada más bonita, que es la del ayuntamiento. Pan cristal jamón, pan cristal anchoa, tapa de hamburguesa, cazuelita de callos, tapa de manita y tapa de pulpo. Cafés, pinchos, cócteles, raciones y los fines de semana, también la primera copa. Este establecimiento oferta todo tipo de posibilidades y en un horario non-stop que se inicia con los desayunos y se extiende hasta la madrugada. En el año 2005, luego en el 2007 me fui a nodo con Alberto Chicote hasta el 2009. Tres plantas con un comedor, una barra y una gran terraza reciben cada día decenas de turistas y salmantinos que buscan una propuesta diferente, de calidad y con las mejores vistas. Ahora, en Gastronomízate, las tapas de Gonzalo. La Plaza Mayor, que es el epicentro de nuestra ciudad, es el lugar donde los turistas y también los locales nos congregamos y nos reunimos con nuestros amigos. Es un lugar que yo creo que ha quedado consignado para ser el centro de la hostelería de nuestra ciudad. Apenas hay comercios y casi todos son locales de hostelería. Locales centenarios, locales con mucha trayectoria, con mucha tradición, hasta que llegamos nosotros y decidimos apostar por una hostelería diferente, una hostelería más actual. Aquí en los soportales de la Plaza Mayor estamos llegando a las tapas de Gonzalo. Vamos a ver qué nos cuentan y qué sorpresas nos tienen guardadas. Hola. Bueno, venga, pues cuéntame, me estabas contando que teníais la quiche de bacon. Tenemos una quiche de bacon con bechamel y cebolla caramelizada. Tenemos también aquí un hojaldre con piña y queso azul. Qué buena combinación. Y un pinchito vegetal que busca de berenjena, calabacín y tomate. Vale. ¿Y estas empanadillas? Y las empanadillas muy ricas de atún. Bueno, esta es una empanadilla casera que siempre la tenéis en barra, no hay que pedirla al momento, ¿verdad? Esta está disponible. Y bueno, quien venga puede combinar. Puede pedir tapas al momento y esperar un ratito, o bueno, puede empezar, por ejemplo, por un pincho de estos, como es la empanadilla. Muy rica. El perfil de nuestro público local en la plaza es gente, en la parte de abajo, en la barra, gente joven, desde universitarios a gente que está despedida de soltero en Salamanca, pero siempre que es un buen perfil de público, la verdad. Tenemos la suerte de que manejamos un público que día a día nos va instruyendo, nos va marcando el camino y nos va enseñando. El público local va abriendo la mente hacia nuevas tendencias gastronómicas. Nosotros hemos decidido apostar por el cerdo ibérico, entonces todo el tema de las manitas, los callos, el pepito de secreto, son pinchos que al menos están muy demandados, muy de moda. Marchan cuatro, comparten, empieza un pisto, una parrillada y le sigue un foie. Termina, cuatro tapas de hamburguesa de rabo, una solo la carne en el plato, Javi, por favor. Nos han traído algunas de las tapas que más éxito tienen aquí en las tapas de Gonzalo y que llevan ya bastantes años en carta. Son tapas elaboradas al momento, como hemos dicho, es decir, no están sobre la barra, sino que hay que solicitarlas. Bueno, entre ellas, alguna de las más típicas, las croquetas. Estas croquetas siguen la receta tradicional de la madre del propietario, de la madre de Gonzalo Sendín. Son unas croquetas hechas como se ha hecho toda la vida, como podéis comprobar. Son súper cremosas
y son de jamón. Están buenísimas. Esta tapa me gusta muchísimo. Son las típicas patatas bravas que solicitamos en cualquier bar, lo que pasa que le han dado una pequeña vuelta. Como veis, no tienen la típica forma de la patata brava, el cuadradito, son patatas alargadas, son como gajos, tienen una salsa en el fondo que es súper picante y sobre las patatas tienen un alioli, podríamos decir, versionado. No es el típico alioli, es un alioli que tiene una textura mucho más etérea porque se sirve con sifón. Entonces, es un alioli, como veis, mucho más ligero que el alioli tradicional. Bueno, luego lo que tiene es un poquito de cebollino encima, pues para que quede bien presentado y le dé ahí un puntito de frescor. Aquí tenemos también la hamburguesa de ternera charra. Son mini hamburguesas, se pueden solicitar por unidad o por ración y como veis, pues cuidan mucho la presentación. Nos ponen un poquito también de cebollita frita, un poquito de queso y un mezclón de lechugas, una variedad de lechugas. Y luego aquí tenemos un plato también muy exitoso que son los huevos rotos sobre una cama de patatas, como se ha hecho toda la vida, huevos, patatas y un poquito de longaniza, de chorizo. Esto lo ideal a la hora de pedirlo es romper el huevo, que salga toda esa yema líquida, lo movemos bien, lo partimos, bueno, estoy poniendo todo perdido, y lo que tenemos que hacer es que se impregnen bien las patatas con la yema del huevo, con el chorizo, y así se come. Jamón. Los extranjeros vienen, son fan del jamón ibérico en cualquiera de sus versiones, desde simplemente la ración de jamón, desde una croqueta de jamón, todo lo que lleve jamón les encanta, todo lo que sea ibérico. La palabra ibérico al extranjero le priva. Bueno, pues estamos probando todas y cada una de las tapas de Gonzalo. Hemos probado por un lado las que tenemos disponibles en la barra, como por ejemplo la empanadilla de atún de toda la vida. Hemos probado también en su terraza algunas de tapeo elaborado, por ejemplo las croquetas de jamón o por ejemplo esos huevos rotos tan crujientes con chorizo. Y también el postre estrella del lugar, que es la torrija. Vamos ahora a hablar con Marcos porque me ha confesado que la próxima semana van a estrenar una nueva carta de tapas con mucha influencia asiática. Vamos para adentro y lo vemos. Nos has prometido que nos ibas a presentar en primicia algunas de las nuevas tapas que vas a implementar en las tapas de Gonzalo desde la próxima semana. Entre ellas el sashimi de atún rojo, que a mí me encanta, y que estábamos hablando que el atún rojo estamos ahora en temporada, va de abril a junio aproximadamente, junio, sí. ¿Verdad? Entonces es la mejor época del año realmente para que los clientes os soliciten esta tapa. Exactamente, es cuando más barato está el atún. Aquí lo preparamos, lo acompañamos con una emulsión de tomates maduros, bien. Polvo de aceituna negra, soja, sal y aceite, no lleva nada más. Sin más, ¿verdad? No queremos quitar protagonismo al atún, que es en este caso, claro, el. Es que es fresquísimo, es una gozada, impresionante. ¿Tenéis palillos? Sí. Palillos no tenemos, pero en breve conseguirá Gonzalo palillos. Bueno. Porque la carta que vamos a hacer nueva también va a ser muy, muy fusión, muy asiática. Siguiente, me decías que es una especie de pan chino. Es un bocadillo de calamar a la andaluza, lo que pasa es que va en un pan chino, que está hecho con harina de arroz. Vale, lo cocemos al vapor y luego el calamar es un calamar enharinado y frito. ¿Sí? Lo acompañamos de una mayonesa de wasabi, un poquito de rúcula y sésamo, sin más. O sea que tiene punch, ¿verdad? Por el wasabi, es un pelín picante, ¿verdad? Sí, sí, pero tampoco mucho, ¿eh? El pan chino lo hacéis aquí, ¿verdad? El pan chino lo hacemos aquí, sí, lo cocemos al vapor y luego le damos un golpecito de horno. Pero ¡qué rico! A ver, vamos a abrirlo a ver que los calamares de toda la vida, no nos asustemos, ¿verdad? Un poquito de sésamo blanco y negro, perfecto. Y por aquí tenemos otra cosita de mar. Tenemos una tapita de pulpo braseado, ¿vale? Lo acompañamos con una cremita de patata, que cocemos en un caldo dashi. Y luego también lleva una mayonesa de konakarashi, que es mostaza japonesa. Mostaza japonesa. Exacto. Un poquito de pimentón, sal y aceite. Tampoco lleva más. Como podéis ver, son muy sencillitas. Bueno, pues acabamos de estar arriba con Marcos, que nos ha presentado esas tapas nuevas que van a incorporar, como habéis visto, con mucha influencia marina y mucho pescado, y también con mucha influencia japonesa. La verdad es que me gusta.
empecé en el Casino de Castilla y León en el año 2005, luego en el 2007 me fui a Nodo con Alberto Chicote hasta el 2009, en el 2009 me fui a Valladolid, estuve nada, unos meses de trámite en un jefe de cocina en un restaurante que se llamaba Cero, y de ahí me fui a Shanghái, a la Expo del 2010, donde estuve 8 meses. Trabajar con Chicote es lo más bonito que me ha pasado en mi vida, para mí fue súper fácil, pero claro, hay que trabajar. Hay mucha gente que quiere trabajar con Chicote, no, quiere pasar el rato con Chicote, eso ya, para esa gente será más difícil, supongo. Para mí, que fui a trabajar y si fue lo que hice, habrá sido muy fácil. Así, aquí, como no cambian las comandas, entonces a lo mejor entran en media hora 60, 70 comandas. En 2013, más de 600.000 turistas pasearon por nuestra Plaza Mayor, las dos terceras partes de procedencia nacional. Las tapas de Gonzalo ha ganado el premio Revelación en la última edición de los premios Hostelería Salamanca.es y además aparece como establecimiento recomendado en la guía Repsol. Premio Revelación 2013, las tapas de Gonzalo. En el año 2004 inauguro el reloj de la plaza, en el año 2008 inauguré el restaurante Plaza 23, un restaurante gastronómico, y en el año 2013 decido cambiarlo a lo que es hoy en día, las tapas de Gonzalo. Las tapas de Gonzalo podemos venir a comer de todo, desde para el público que tiene prisa, esos pinchos que tenemos en nuestro lineal de la barra, son lo más económico que tenemos, desde un tapeo elaborado de calidad, que yo creo que marca un poco la diferencia con lo que es la Plaza Mayor al uso, y en la parte de arriba, restaurante a la carta. La variedad de precios de las tapas de Gonzalo puede empezar desde 1 euro, una tapa base en la barra, desde una tapa elaborada al momento que ronda los 2,50 a 3,50 euros y el comer a la carta arriba que ronda los 35 o 40 euros. Fórmulas más ajustadas existen los combos, que es la posibilidad de hacer un menú de tapas con bebida, con o sin postre, con o sin copa, y pueden rondar desde los 12 euros hasta los 17 euros. Este es un postre imperdible aquí en las tapas de Gonzalo y casi todo el mundo que viene a tapear aquí se lo pide. Es una torrija, pero es una torrija actualizada, podemos decir. Se elabora con pan de brios, que es un pan muchísimo más esponjoso, como veis, que el pan normal, es más dulce. Es un pan de brios que se remoja en leche aromatizada, queda muy, muy, muy húmedo y luego se carameliza en la sartén. ¿Vale? Queda jugoso por dentro y súper crujiente por fuera. Se acompaña pues nada, de un culis de frutos rojos, casero, que aquí todo es casero, como nos han dicho, y de una bolita de helado. Y bueno, pues lo ideal es acompañar cada bocado de la torrija con un poquito del helado, bañar todo aquí. Y es un postre muy exitoso. ¿Tiene muchos adeptos la torrija en las tapas? Pues en este postre realmente es el postre estrella de la casa. La gente lo solicita. Lo solicita. Muy bien, pues está buenísimo. Vamos a probarlo. Nos hemos gastronomizado en las tapas de Gonzalo, un lugar de tapeo imprescindible en la Plaza Mayor de Salamanca. Hemos conocido su historia, su gente y alguna de sus especialidades culinarias, como la torrija de pan de brío. ¡Feliz gastrosemana para todos! Y recordad que la gastronomía es vida.